Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vengo con un vídeo sorpresa que ni siquiera yo esperaba hacer. Pero es que pues hoy yendo a comprar, pues al Leroy Merlin, tengo a la de mi casa, tengo un Alcampo, luego tengo un Toys R Us y luego tengo un Leroy Merlin. Pues al ir a comprar al Leroy Merlin a comprar unas cosillas, pues he dicho, a entrar un momento al Toys R Us, a ver si hago un muñeco, a mirar unas cosas de Star Wars y tal. Y porque hay una sección de ofertas y de hecho están liquidando cositas de Star Wars. Nada que me interesaba, por desgracia. Pero bueno, pues he entrado y tal, pues me he ido a mirar la sección de Star Wars propia, fuera de la zona de ofertas. Y para mi sorpresa me he encontrado con una oferta acá, muy, muy, muy jugosa, de muñequetes de Dragon Ball, de esta colección. Que son de UFO Cacha, de estas maquinitas de gancho. Aquí siempre son peluches y tal. Pues en Japón pues tienen estos muñequitos, pues como la C18 que enseñé hace unos meses, etcétera, etcétera. Vale, pues en Toys R Us están eso, vendiendo estas figuras, esta colección. De esos importadas de Japón, que están las cajas están en japonés, como podéis observar, pues a un precio un pelín alto, es 20, 25 euros cada figurita. Pues la verdad es que muy baratas no son, pero como podéis ver, pues por alguna razón, imagino que no vendían alguna puta mierda, las han bajado a mitad de precio a 12,47. Y estas figuritas, a mí me habían llamado la atención, había visto vídeos sobre ellas, de un chico que se las está comprando y tal. Y las he visto siempre en los salones y siempre me han llamado la atención, pero pues entre que son normalmente caras, 20, 25, 30 euros cada una, y en Japón siempre valen 1000 yenes, que no llega, que son 10 euros, no llega. Perdón. Pues pagar 30 o 25 euros por ellas, pues no me apetecía mucho. Y también además con el riesgo en los salones de, pero será de AliExpress o será original. Pues bueno, pues sabiendo que en tus horas no van a vender copias de AliExpress, pues mira, de hecho, hostia, tiene a Goku, tiene a Krilin, tiene a Piccolo. Pues oye, van a caer. También tenían un Tenshinhan, también tenían un Trunks, también tenían, bueno, de hecho, los que se aparecen aquí. También tenían este Vegeta, también tenía el Takatrans, también tenía el Tenshinhan y también tenían un Beerus, pero eso está a 25 euros y he dicho, bueno, a esperar a ver si hay suerte y los bajan de precio. Pues bueno, pues aquí podéis ver, son 6 figuritas a 2,50 cada una, con 5 de descuento por haberme hecho la tarjeta del Toys R Us, ahora me llegarán catálogos de juguetes y todo. Pues oye, no está nada mal. Porque claro, dices, las puedes comprar en Amazon. Voy a ir abriéndolas mientras comento. Las puedes comprar en Amazon. Bueno, es en Amazon, calla, en Mandarake. Y además por el precio original, pues eso, 1000 yenes, 1500, 1200, depende de la figura. Pero claro, ahí súmale gastos de envío. Que si compras solo la figura, ya se te van a ir a los 1000 yenes mínimo, porque el envío mínimo son 1000 yenes por sal. Entonces ya son 10 euros más, con lo cual lo va a la cuenta. O sea, no sale a la cuenta. Tienes que pillarte más figuras. Claro, si pillas más figuras, la caja es más grande. Tienes el riesgo de las aduanas. Como te la peguen en aduanas, ya te han jodido. Porque te suman el IVA, más las gestiones, más todo. Pues bueno, pues nunca las veía siempre, pero nunca me animaba. Claro, dices, pues. Ah, te pillas una con cada pedido de jeans que hagas o alguna cosa así, pero claro, ya tienes que hacer un pedido de jeans, viene mal, porque este mes no sé qué, este mes no sé cuál, etcétera. Bueno, vamos, que esta ha sido una oportunidad de decir o ahora o nunca. Sobre todo que había, yo qué sé, pues igual a Goku, sí, a Piccolo también. Krillin me gusta mucho también, pero por ejemplo, este Gohan, no, este Wanda, pues seguramente no me lo habría pillado el proceso, que sí está chulo, pero. Prefiero, por ejemplo, pillarme a Vegeta o a Takatrans. Y esta vez cómo va. Presión. O si estás pidiendo, o pues, al menos yo personalmente, si estás pidiendo a Mandarake, hay otras figuras que me gustan más que estas.
O sea, que por una razón u otra, estas no las habría pillado en Mandarake. Y eso que las figuras, como podéis ver, pues son muy chulas, están muy bien hechas. El acabado es bastante bueno. El plastiquete, sí, pues es de figura price, de figura de premio. Pero yo en general, pues está bastante bien, han mejorado mucho. Tampoco tiene una forma de la cabeza rara como le pasaba a la C18, que la veías de frente estaba muy bien, pero la veías de lateral estaba horrible. Etcétera, etcétera. Bueno, esta colección, pues la pose, pues que son todas las poses, eso. Hola, soy yo, hola, soy Goku. Estoy pensando para la foto del carnet. Bueno, es lo que tiene. Vamos a por el Gohanda. Wanda, Gohan, Gohan, como queréis llamarlo. Por aquí. Ay, Gohan, Gohan. Ese personaje que molaba tanto siendo crío. Luego creció y se fue volviendo cada vez más gilipollas. Porque no sé vosotros, pero a mí Gohan en la parte de Freezer me encanta. O sea, bueno, la parte de Freezer y la parte de Cellula, el personaje me encanta. De hecho, es de mis favoritos. De cómo va creciendo de ser un niño temeroso y tal, y se va haciendo cada vez más fuerte hasta que al final, pues ya sabéis, derrota a Célula de dos hostias y tal. Ese personaje me encantaba. Luego ya creció, se convirtió en Great Saiyaman. Conoció a Videl, se la folló. Se casó con ella, se la volvió a follar. De hecho, este es el modelo que más me gusta: el de niño con el traje de Piccolo y el pelo largo. Como podéis ver, pues, a ver si enfoca ahí. Como podéis ver, está muy bien hecha, los ojos están bien pintados, el coloreado pues es básico, pero bueno, está en su sitio, los músculos están marcaditos, que tiene un par de marcas, pero bueno, se va con la uña. Pues go, go anda. Como podéis ver, además, los tamaños van en teoría en concordancia con lo que es en realidad. Vamos a con Picolín. Con Discolo, con Piccolo, con Demonio Corazón Pequeño. Ya sabe cómo se dice. Aquí tenéis la siguiente. Estaba esta. A ver si la bajan. Estaba. No sé si estaba esta o estaba la. La versión. Creo que está la versión No Saiyan. Sí, es la versión No Saiyan. Y también está. Está. Joder. Está Vegeta, pero está Vegeta con el traje negro de la saga de Super. Yo quiero este Vegeta, es que me mola. El Super Vegeta. Está abierto del todo ya. Pero bueno, ahora que ya he empezado a hacerme la colección, pues bueno, habrá que buscarse el resto y ¿no? O sea, habrá que ver cómo pedirlas. Esta pesa como que el triple que Gohan y el doble de Goku. Ah, como lleva el traje de. Traje pesado para Entinet. Y bueno, ¿qué podría comentar y qué podría hablar mientras sigo abriendo cosas? Vamos a hablar de Super. A mí me mola. A mí me mola Super. Yo no entiendo ese odio tan acérrimo que tiene la gente. Sí, vale. No, no es como la Dragon Ball original. Tiene las escalas de poderes las pasan por el forro de los cojones. La animación en algunos episodios es horrible. Y en general, no sé, pues sí, no es tan buena como fue el manga de Dragon Ball Z, ni tan divertida como fue el manga de Dragon Ball original, pero a mí la serie entretiene, o sea, para lo que es entretener, a mí lo consigue de sobras. Saga, unas sagas más, otras sagas menos, este pino entra ahora, pero en general me parece que la serie es entretenida. Ahora la saga actual del combate, del torneo de los universos. Está pareciendo bastante chulo. Vale que está un pelín bizco. Bueno, vamos a decir que tiene la expresión de que tiene ese ojo izquierdo, bueno, su ojo izquierdo más arriba que el derecho. Pero bueno, aquí Piccolo, este gran personaje que empezó siendo la re hostia y súper poderoso y tal, y a partir de Freezer. Bueno, a partir de Freezer, ya en Z pegó un bajón impresionante. Tuvo una pequeña despuntadilla en contra C16. Llegó Célula, la jodió.
aquí siguen las alturas. Ahora vamos con el señor Frigo, señor Freezer, señor Heladito, señor Frigorífico. Bueno, lo que estaba diciendo, eso, súper. Que sí, que no va a ser, no es una obra maestra, ni animación, ni nada, pero yo creo que respecto a las primeras sagas, sobre todo las que representaban y abarcaban las partes de las películas, en general está bastante bien. A mí me entretiene, o sea, yo espero con ganas el siguiente episodio. Y lo he dicho, no va a ser la serie de mi vida, pero es que es una serie de... Es que me hace gracia que yo leo los foros, ¿vale? Claro, después de cada episodio, o sea, la rutina ya viene a ser, yo veo el episodio, me gusta y digo, vale, a ver cómo lo han puesto a parir en el foro. Porque es sistemático, o sea, no hay episodio bueno en los foros de Dragon Ball Super. Vamos a ver de qué se quejan. Se quejan de cosas que dices, tío, ¿eres consciente de que esta es una serie de animación de larga duración, de bajo presupuesto, de un manga de hostias? Es que la animación es muy cutre, coño. ¿Tú has visto One Piece? ¿Tú viste Dragon Ball en su origen? ¿Cómo eran los episodios? ¿Cómo están animados la mayoría? Coño, es una serie que tienen que hacer 200 episodios con el presupuesto mínimo y encima todas las semanas sin fallar ni una. Pues normal que se haga que la animación sea una mierda y reutilice animación y pues como hacen todas las demás. Mirad el anime de One Piece, por ejemplo. Un episodio de 22 minutos, de los cuales 2 minutos y medio es el opening, dura un minuto más que los opening normales de otras series. Este no va a escala, de coña. Dura un minuto más que otro esto. Luego tienes unos 10 minutos que te pasan escenas del episodio anterior y te explican la saga, te explican el episodio anterior. Y empieza el episodio cuando llevas ya 12 minutos de episodio. Tienes 10 minutos de animación nueva, de episodio nuevo. Y luego otro editing también de 2 minutos largos. Coño. Y nadie se queja de que hacen eso en el anime de One Piece. Que me parece mucho peor que lo que hacen en Dragon Ball Super. Utilizando... Uy, a ver esto... ¿Cómo se...? Supongo que con la cola. Sí. Un poco chano, ¿eh? Esto, pues ya me he puesto una base como las otras, pero bueno. Ahí está. Este Freezer... muy cabezón. Demasiado cabezón para el cuerpo. Está muy desproporcionado, me parece. Chulo, porque chulo además está muy bien pintado. Y muy bien modelado, pero está desproporcionado. Tiene muy pocas caderas y la cabeza es muy grande. También son los muy grandes, en mi opinión. Pero bueno, en fin, 12 euros tampoco. Vamos a ver con Chikrilin. Krilin, un personaje que a mí personalmente siempre me gusta mucho. Aunque nunca haya tenido sus momentacos. Que es Krilin el. Bueno, aparte que es el humano más poderoso de la Tierra. Que al final. Tonto, tonto, mierda, mierda. Y se casó con C18, con la rubia. Con la buenorra de la serie. La tonto, tonto, pero... ¡Jaja! Y hablando de Krilin, este último episodio, que ha sido donde combate en el torneo y... Y no digo más. Bueno, ¿qué coño? Todo el mundo lo ha visto ya. Y lo eliminan. Pobrecico. Ahí me dio pena, porque le dieron la razón a Gohan, del palo de... Pero este va a ser útil. Pero bueno, la gente se quejaba y decía, es que fíjate hasta dónde ha llegado el humano más poderoso de la Tierra. Entonces, pues hombre, vale que lo han eliminado rápido, que es lógico, o sea, tienen que hacer limpieza de secundarios para que quede al final. O sea, al final van a quedar solamente del universo, van a quedar C16, porque le han hecho ese power up. Va a quedar Goku, evidentemente, va a quedar Vegeta y va a quedar Freezer. El resto van a eliminarse todos en cuanto salga. Pero tonto, tonto, aquí el chaval ha eliminado a dos. O sea, eliminó... ayudó a eliminar al pajarraco con su disco. Luego eliminó con su bota al lobo ciego. Y eliminó también al que se hacía pasar por muerto. Y además salvó a C18 de caer. O sea, el chico... Lo ha eliminado rápido, pero ha hecho cosas, ¿eh? O sea,
¿Cuánta gente ha sido eliminada ya del torneo sin que hayan ni siquiera dado una hostia? Pues aquí el amigo, dos eliminaciones, una salvación y un apoyo. Y un support. Y como veis, también va al tamaño. Tantos ahí posando, como digo, para el carnet. Y ahora por último, tengo las manos llenas de polvo. Qué asco me está dando ahora mismo. Ugh. La Coca-Cola está. Si son las cajas que están llenas de polvo o es que los muñecos están cubiertos de ese polvete de fábrica. No sé, ahora les daré con un pincel. Esta, como podéis ver, es una figura diorama. Faltaría este Goku, pero no estaba en la tienda. Pues bueno, Golden Freezer, que a mí personalmente me hace gracia. Sí que es ridículo. Y a mí me hizo mucha gracia que hasta en la película el propio Freezer dijera: igual suena un poco ridículo, pero lo llamo Golden Freezer. Pues sí, es que pareces un Oscar, tío. Y eso, y es que ya no sé qué más contar. Eso, a mí Super me parece. Uf, perdón, da una hostia a la cámara. Super me parece una serie decente. Que cumple lo que supone que tiene que dar. Es entretenimiento todos los sábados o domingos por la mañana en España. Y poco más. Es que, pues eso es una serie original, ni está basada en el manga y. La verdad, chicos, es que también tenemos el manga muy endiosado, ¿eh? El manga, vale, que sí que en esa época, pues bueno. Pero tú lees el manga ahora y dices, joder, qué básico es. Yo, claro, también es verdad que se hizo una época donde los shonen no estaban tan extendidos y la fórmula no estaba tan usada y tan consumida. Falta. Sí, falta. Este pesado. Que estoy divagando ya, ¿eh? Qué primero se me ocurre. La cola de Freezer y el palo de Freezer. ¿Dónde encajas tú? A ver, ahí. Y aquí tenemos a Freezer versión Oscar de cine. Esta está muy bien hecha, fíjate, o sea, comparativamente. Este de proporciones está muy bien hecho, pero este es cabezón. Y ahí, apóyate. Este está muy, muy bien hecho. Este me gusta mucho. De cara y de todo. Y bueno, pues. Tampoco está medida, claro, es que son colecciones distintas. Y esta es la. Las cajitas de Dragon Ball que he pillado. Estoy Saras, si tenéis alguno cerca, id corriendo, a ver si hay suerte y están también de liquidación. Y os podéis pillar alguna. Que queden bonitas. Así me puede salir luego esto como foto para el vídeo. Eso, yo estaré vigilante a ver si liquidan también las otras. Y me puedo pillar a Vegetal, y me puedo pillar a Trunks, y me puedo pillar a Tensian, y a Beerus, y etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahora, pues, iremos mirando a ver si las encuentro baratas en algún sitio que nos atizarás. Y hasta aquí este vídeo, espero os haya gustado, pero bueno, es hacer una visión rápida de nuevo de todas las figuritas para que podáis verlas en detalle por última vez. Goku, que mola. También está Goku versión. Dios, pero era exactamente igual que este, más delgadito y con el pelo rojo. Y dije, pues oye, para tener dos figuras clónicas con un. Me cojo la original y ya está. El Wanda, Wuhan, el Krilin, el humano más poderoso de la Tierra, porque Tenshinhan no es humano, ni tampoco es más poderoso que Krilin, menos ahora. Y Picolín, con su capa. Que imagino que se podrá quitar. Pero bueno, me gusta con capa, se va a quedar con capa. Ese que se ha quedado Freezer. Cabezón. Y Freezer Gold. Y ya está. Y nada, pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Buscad las figuritas, compradlas si os han molado. Si no, pues no. Dadle a like, suscribíos. Dadle a dislike, haced lo que os haga de las pelotillas. Hasta luego, chicos.